Shalom, bendiciones. Queremos invitarlos a que sigan con nosotros todos los viernes en este su programa, Hogar con Valor. Como siempre nosotros decimos, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere mucho amor, paciencia. Y cada semana mi esposa y yo estamos trayendo diferentes aspectos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias que podemos encontrar en los matrimonios, pero no solo eso, sino que juntos podamos encontrar una solución para que no importa la situación, no importa el estado, no importa el lugar donde tú estés en tu matrimonio, siempre podamos encontrar esperanza y saber que nuestro Dios nos ha unido para tener un hogar con valor, ser felices y estar en armonía. Así es que acompáñanos cada semana en este tu segmento, Hogar con Valor. Bendiciones. Shalom. Shalom. JediMinistries.com,
Yeshua Education International Ministries. Nuestra visión es expandir la palabra del reino a través de influenciar todas las plataformas sociales con varias enseñanzas y eventos, la cual trae balance en todos los aspectos de nuestra vida, siendo Yeshua el centro. Tenemos maestros y ministros equipados en los ministerios quíntuple, operando en sus funciones bajo el poder del Espíritu de Dios y los principios de la Torah. Visita hoy JediMinistries.com, inspirando líderes para un mañana. Shalom, bendiciones. Soy tu hermano y amigo Juan Carlos Suaste y quiero invitarte a nuestro segmento Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti. Cada sábado a las 12 de la tarde, te invito a que vengas y juntos exploremos la porción bíblica semanal llamada La Parashá. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en un contexto, en un lenguaje y para un pueblo que tenía unas costumbres muy, muy diferentes a las nuestras? Nuestra tarea, entonces, es tomar la porción bíblica, escudriñarla, leerla y estudiarla en su contexto arqueológico, político, social, religioso y ver cómo esa palabra se vuelve viva y eficaz para nuestro tiempo. La Torá no es una religión. La Torá no es un movimiento de moda. La Torá son las instrucciones de Dios que nos ha dado para que podamos vivir correctamente y podamos ver la bendición en nuestras vidas. Así es que te invito a través de Facebook Live y a través de YouTube a que te sintonices con nosotros cada sábado a las 12 de la tarde y juntos podamos estudiar la porción bíblica en su contexto y aprender muchas cosas. Así es que te invito y juntos estudiemos la bendita y maravillosa palabra del Señor. Te espero. Bendiciones y shalom, solo pasando por aquí para invitarte que todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana estamos aquí por este espacio de Algo Nuevo para Ti con Kavaná, intención del corazón. Nos vamos a gozar, vamos a aprender de la casa de nuestro rey, de sus mandamientos y de todo lo que conlleva ser un buen siervo de Elohim. Así que no te lo pierdas todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana, Kavaná, intención del corazón. Shalom, hermano. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importantes. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel.